debido al espectáculo Mi Amiga la Guitarra. Yo me llamo José Luis. Soy músico, guitarrista y he venido también a dar un concierto. ¿Qué número veis ahí en la forma de la guitarra? El 8, ¿verdad? Muy bien, la guitarra sí tiene forma de 8, tiene un agujero en el centro. ¿Y sabéis cuántas cuerdas tiene? Pero si le añado un acompañamiento con más notas, ¿veis? Suena bastante mejor, ¿no? Quería empezar con una pieza muy antigua. Tiene más de 500 años. Fijaros, alguien en un palacio, pues compuso esta música de Cristóbal Colón. ¿Sabéis el tiempo para Cristóbal Colón? Sí, ahora. Ahora sí, no. Sí, está allí. Bueno, perdona. Realmente esto no se puede hacer. Es un concierto, pues no, que tenemos muy bien entendidos. Bueno, yo soy Cristina, soy la tía de José Luis y estaba esperando una llamada muy importante. ¿No me digas así? ¿Le han dado el concierto ese tan importante en el Chevrolet? Ese teatro tan importante que hay en París. Y, ¡jo! ¡Qué contento estoy! Pero yo tengo ahora que darme ese concierto, yo debería irme a mirar las piezas. A ver, bueno, pues os quedáis un momento con Cristina que yo voy a seleccionar las piezas y enseguida voy. La historia de la guitarra se remonta a... ¿Cómo sonará? ¿Grave o agudo? La abuela de la guitarra se llama Viola. ¿De Viola? Antes de acostarse, pedía a su músico que tocara la pieza. Así, año tras año y siglo tras siglo, la guitarra fue evolucionando. Decidí levantarme y salir a dar una vuelta. De repente, ¡tengo una silla! ¡Uf! ¡Qué susto! Pensé. Me acordé de aquella leyenda de las ánimas en la que los difuntos cabalgaban en las noches sin luna. Pero, ¿qué estoy pensando? Solo son leyendas. A medida que me acercaba me pareció escuchar un tambor lejano. Me paré. Y lentamente los peldaños, la puerta se hacía mierda. Paré con un lado el pomo. Thank you.
cómo se hace una guitarra, porque tan interesante es escuchar la música, ¿eh?, como también aprender algunas curiosidades de la construcción de la guitarra. La guitarra siempre se hace de maderas. Al tocar las cuerdas, la caja que llamamos caja de resonancia es lo que hace como de amplificador. ¿Flota o no flota? ¡No! Esperamos, ¿vale?